Tras la reunión que hemos mantenido de nuevo esta mañana con los eh, consejeros de presidencia y de salud en, en todos los alcaldes, ¿no? en, en el cumplimiento, de hacer seguimiento de todas las recomendaciones nuevas por parte de las autoridades sanitarias y, sobre todo, seguir adaptando todas las actividades en el municipio de Cartagena al cumplimiento estricto de la normativa, a todas las recomendaciones para proteger la salud de todos y también para vivir una Navidad segura, con ilusión, responsable, ejemplar como viene siendo habitual en Cartagena. La situación es eh, verdaderamente complicada, eh, sigue creciendo la incidencia y estamos en una situación extraordinaria. Nos hubiera encantado, porque así hemos trabajado para la programación de Navidad, no haber tenido que suspender ningún tipo de programación y ni siquiera pedirle a nuestros empresarios, incluso a nuestros hosteleros, comerciantes, realizar nuevos esfuerzos, a la población en general, pero además de animar a la vacunación, además de usar la mascarilla, además del gel hidroalcohólico y además. De las distancias de seguridad se hacen necesarias nuevas medidas para todas las actividades que en estos días se van a vivir en Cartagena. Las decisiones que hemos tomado, una vez se ha reunido el equipo de gobierno después de tener la reunión que se ha celebrado con el comité COVID, ha sido la de suspender las pre-UVAS que se celebran tradicionalmente en la tarde-noche del 30 de diciembre y también las UVAS que se iban a celebrar desde la plaza del ayuntamiento con la retransmisión para las siete regiones de murcia de las campanadas desde el palacio consistorial hacer la retransmisión pero sin posibilidad de que acuda el público para participar en esa actividad se retransmitirá pero será sin público. también otras decisiones que hemos tomado han sido las de adoptar eh, todos los conciertos talleres y actividades que estaban diseñados para estos días en la plaza de españa. la plaza de españa es un recinto seguro Todas las medidas de seguridad, recomendaciones de actividades al aire libre, sentados y con las medidas suficientes de mascarilla, distanciamiento y seguridad se pueden desarrollar. Es un espacio, como digo, seguro y que nos va a permitir celebrar algunas de esas actividades. Por ejemplo, la que estaba prevista de algún concierto, como por ejemplo en el Día de Nochebuena, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, que también se derivará a la Plaza de España. Se mantienen tanto la cabalgata estática un paseo real. Como en estos momentos eh, la dinámica, puesto que estamos trabajando en esos dos escenarios: la estática, con el cumplimiento de todas las medidas en el recinto, las medidas de seguridad y con la limitación de aforos, tal y como se está desarrollando con la prescripción a través de la página web, y la dinámica, lo que nos han advertido desde el Comité COVID es que para cualquier recorrido hay que asegurar que el público esté sentado. Que permanezca sentado. Nosotros desde el Ayuntamiento ya planificamos una cabalgata dinámica diferente, variamos el recorrido para que fuera por la Alameda de San Antón y el Paseo Alfonso XIII y estamos trabajando desde este mismo momento para poder garantizar que se celebre esa cabalgata dinámica con las sillas suficientes como para garantizar que los espectadores permanezcan sentados. No obstante, cada día haremos reuniones periódicas por parte del gobierno seguimiento a la actuación sanitaria evaluaremos todos los datos con el área 2 con salud pública con el comité COVID y si tenemos que tomar alguna decisión más iremos informando iremos informando a toda la ciudadanía a todos los cartageneros para que sepan puntualmente qué se va a hacer qué no se va a hacer y sobre todo que estén seguros convencidos de que cualquier actividad que se haga por parte del ayuntamiento siempre será porque se puede cumplir estrictamente con las medidas de seguridad.